están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de... ¡Mundo Tigre! Oye, parece que estamos en el Volcán Universitario con esta academia que hoy nos acompaña y que la verdad está bien prendida. A ver, que escuche fuerte el aplauso otra vez. Con niños y niñas, imagínense, tenemos aquí también a los reportigritos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Oye, muy bien, gracias. Me siento ahí en el volcán, la afición. Parece la afición, ¿verdad? La que afición, sí. Entonces, imagínate con el tigre también. Aquí parece que estamos en el Volcán Universitario y Cementín, por supuesto. Y les damos la información de esta academia que está ubicada ahí en Guadalupe, Nuevo León, con toda la gente que quiera estar y preparándose como un verdadero tigre. Bueno, se encuentra en Serafín Peña y Pablo Olivas, esta academia, una más de las muchas que tenemos, y los teléfonos son 1506-6727. Los mayores informes, ¿con quién más? Con el profesor José Oscar Sánchez. Saluden todos los chicos de la Academia de Tigres, fuerte el aplauso. Y tenemos, hoy me tienen intrigado, es lo que me tienen, porque llegamos al estudio y me dijeron que teníamos una sorpresa de parte de los reportigritos. Sí, a ver, tenemos ¿qué nos traen, un invitado especial, y para eso necesitamos a nuestros amigos para que nos ayuden a saber quién es. A ver, les vamos a dar unas pequeñas pistas para que vayan sabiendo más o menos. Entonces, okay, que sepan. Muy primera bien. Pista, él viene de Rosario, Santa Fe, Argentina. Ok, es argentino, muy bien, nació en Argentina, perfecto. Cuando vemos por ahí una fotografía de este jugador, que mira nada más, a los 10 años más o menos ya tenía un balón en sus pies. ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra pista que tenemos? Su apodo es El Patón, ahí más o menos ya se van. El Patón, el Patón, ¿pero por qué? ¿Por un pato o por el tenis, por el pie? No sé, no sé, no voy a decir nada hasta que mis amigos. Así le dicen, muy bien, a ver, ¿alguna otra pista? Y también esta ya está un poco más sencilla. Él utiliza el número 1 en su jersey. El número 1 de Tigres en un jersey. Más o menos como este, ¿vale? Sí. ¿Es como este? Sí. Ah, ya sé quién es. ¿Hay otra pista o ya se la saben? A ver, que escuchen. ¿Se lo saben o no? Hay otra pista. Para aquí los que no están seguros. Es lo más fácil. Es el portero titular de nuestros Tigres. Es el portero titular de Tigres. A ver, levante la mano. ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién sabe? A ver, ¿quién? Tú, vente por acá. A ver, vente, chaparra. Campeón. A ver, mira nada más. Dijo portero. Dijo, yo soy portero. Yo opino. ¿Cómo te llamas, chaparrito? Hernán. Hernán, ¿estás listo para adivinar qué jugador de nuestros Tigres viene el día de hoy? Sí. ¿Cómo se llama el jugador de Tigres que nos acompaña hoy? Nahuel. ¿Nahuel qué? ¿Guzmán? Sí. Déjame le ayudo porque decir Nahuel. ¿El Patón? Sí. Sí. Fuerte el aplauso para Nahuel Guzmán, que lo tenemos aquí. Oye, mira, a ver, que se escuche las palmas para el portero titular de Tigres. Pásale, Nahuel. Oye, como que no cree que viniste. Hola. Y como que dice, oye, ¿qué Hola. Pasó? Mucho mira, gusto. Mira que te trae un premio, Nahuel. ¿Quién es el ganador? Yo. ¿Seguro? No me mentís, ¿no? Sí. Hola. Sí. ¿De qué juegas? ¿Eres portero? Sí. ¿Qué le quieres decir a Nahuel Guzmán? Gracias. Gracias. A ver, gracias. Dice, ya dame mi premio. Bueno. Mira nada más. Fuerte el aplauso y que lo abra a ver qué es. De Israel Jiménez. Mira nada más, un bonito de colección. Y una moneda de la buena suerte. Y una moneda de la buena suerte, perfecto, chaparrito. Bueno, nos quedamos, pasa a sentarte con tu regalo. Y mira nada más, Nahuel, nos da mucho gusto estar contigo, obviamente, aquí en Mundo Tigre de TV. ¿Cómo comenzó tu carrera, Nahuel? Platícanos un poquito porque sabemos que es una historia impresionante hasta llegar a nuestros Tigres. Sí, bueno, ahí estaba mirando una de las fotos de chico. A ver, ¿dónde era eso? Platícanos un poquito esa fotografía. Este es el primer club que jugué, el club de barrio donde me formé, donde... me crié, digamos, donde conocí mi primer grupo de amigos. En ese momento jugaba de marcador central, de 6. ¿De veras? ¿No iniciaste como portero entonces? No. Arranqué a atajar y bastante grande, ¿sí? Como a los 14 años empecé a atajar. Oh, ¿y qué edad tenías ahí, nos comentaba Nahuel? Y ahí debo tener 9, 10 años. 9, 10, oye, estaba ya alto. Era grandote. Ya se me complicaba para conseguir tachones ahí. Ya se te complicaba un poquito por el número. ¿Y cuándo decides entonces ser portero? A mí me gustaba atajar, me gustaba porteriar y el técnico no me ponía, el director técnico no me ponía al arco. Así que un día, ya con edad de empezar a jugar en cancha grande, y decidimos con un grupo de amigos irnos a probar a Newell's, que era el club del cual somos hincha. Ok, el seguidor. Así que éramos 5 o 6 amigos que nos fuimos a probar y me preguntaron de qué jugás. Y yo le dije... aquí soy. Sí, igual dudé, porque le dije de 6 o de arquero, o de portero. Y me mira el técnico que me probaba y me dice, ¿cómo de 6 o de portero, no? Dime una, son muy y diferentes. Y ahí ese fue el momento en que me decidí que iba a ser portero, así que
bueno, por suerte las cosas salieron bien y de a poquito y con trabajo, con sacrificio, fuimos logrando cosas lindas, la verdad. Pero sobre todo sacrificio, profesionalismo y humano, porque ahí vemos una fotografía también, Abuel, platícanos un poquito. ¿Te gusta estar en el barrio, como se llama ahí en Argentina, ayudar, aconsejar, platicar? No todo es fútbol, también es estar en la parte social que en Tigres tenemos bien identificado, ¿no? Sí, siempre digo que a veces el fútbol, el ambiente del fútbol medio que encierra en una burbuja y pasa muchas cosas que no son reales, entre comillas, claro, que no son habituales. Y la realidad muchas veces está en esos lugares, en los barrios. ¿Dónde es ahí, Nahuel? Esa, un poquito de esa fotografía. Ese barrio, bueno, es una villa, es un barrio muy bajo de la ciudad de Rosario, uno de los barrios más humildes, más pobres de la ciudad, en el cual con un grupo de gente decidimos apoyar la construcción de un centro cultural. Ok. Se llama Comunidad Rebelde. Y bueno, decidimos hacer algunos eventos a beneficio de que ese centro cultural que se construyó con materiales reciclados y da apoyo educativo y de formación y deportivo a los chicos del barrio, de la zona. Decidimos apoyar, bueno, lo que te decía, organizar recitales de música, algunos partidos de fútbol. Así que, bueno, es la Villa Banana, como le llamamos allá. La Villa Banana. Villa Banana. Okay. Barrio Triángulo, para hacerlo más formal, pero la verdad estamos muy contentos de haber podido apoyar. Así que de a poquito tratamos de estar al tanto y cada vez que se puede estar ahí. Oye, aconsejar, buen futbolista, profesional y hasta locutor de radio, mi querido Nahuel, ¿qué pasó ahí? Mira, ahí vemos una fotografía también. Ahí estamos posando para las cámaras. Sí, hace tres años. Ajá, con amigos. Mira, ahí están. Sí, decidimos arrancar una especie de locura, uno por semana. Ajá. Que más que programa de radio es una reunión de amigos, como le llamamos. Nos divertimos mucho, la verdad. Se ve, mira, están sonrientes. Tratamos de llevar música en vivo, gente, chicos que toquen en la calle, así que toquen no necesariamente bandas reconocidas, sino gente que está arrancando con la música. Que va comenzando. Y la verdad es una excusa para juntarnos y para compartir ese rato, miércoles, ¿no? El rato de ir a cenar después. La pasamos bien, nos divertimos, en casi todas las fotos se nota. Y bueno, ya pasaron tres años. Que estamos ahí, así que... ¿Ya eres todo un profesional? No, nunca nos propusimos ser profesionales. Siempre tratando de mantener el espíritu amateur. Claro. Tratar de improvisar y divertirnos, hacerlo normal. Lo traes en la sangre. A ver, Vale, ¿alguna pregunta para nuestro portero de Tigres? ¿Qué es lo que más te apasiona al jugar fútbol? ¿Qué me apasiona? La verdad que disfruto mucho cuando el equipo juega bien, juega lindo. Cuando yo y mis compañeros disfrutamos de estar jugando al fútbol, cuando nos divertimos, cuando podemos lograr que a través de nosotros intentar jugar bien o jugar bien al fútbol, la gente también lo disfrute. Me han tocado momentos malos en el fútbol, muchas veces son más los momentos malos donde los resultados no se dan, donde no puedes ganar. Entonces, cuando puedes ganar, cuando las cosas van bien, se disfruta mucho y te das cuenta de que el deporte en sí, el fútbol en sí, es un juego, que no, claro, no pasa de eso, que no tiene por qué ser violento. Así que me gusta disfrutar de jugar a la pelota, como decimos nosotros. Disfrutar mucho. Mi querido Julio, ¿alguna pregunta para nuestro portero de Tigres? Dime alguna anécdota que, no sé, recuerdes de niño que siempre la hayas recordado, ¿verdad? Que te haya pasado. No, o sea, tiene que tenga que ver con el fútbol o de tu... Lo que ¿Puede ser travesura? Sí, también puede ser travesura. No, vale, ser los niños. No hacía mucha travesura, era bastante bueno. Aparte no enseñemos nada. No. Hacer la tarea. Hacer la tarea. Algo chistoso que recuerdes que te haya sucedido. La verdad, hemos
vivido muchísimas cosas ahí, sobre todo en el Club de Barrio, en Mercadito, sí, en Social Lux. Bueno, lo que más recuerdo y que, como marcaba antes, fue un clic también para lo que hoy es mi profesión, es esto de haber llegado a un club ya profesional como Newell, más allá de tener una edad chica de 13, 14 años, y decir que jugaba de defensor o de portero. Si yo en ese momento decía de defensor, posiblemente hoy ni siquiera esté acá. Entonces, como que lo tomo y me marcó mucho porque fue un clic. En ese momento decidí decir, no, yo quiero ser portero. Así que... lo que más recuerdo, ¿verdad? Es lo que más me marcó. Obviamente, después un montón de cosas compartidas con amigos, salidas. Pero eso como que me marcó a nivel profesional y personal. Fue también tomar una decisión en un momento límite y decidirme por lo que yo quería, por lo que a mí me gustaba, que era estar en el arco. Y no por otras cosas, porque por ahí me llegó un chisme que hasta te querías meter de Kung Fu, de Karate. ¿Cómo es eso? ¿Sí, es cierto? Sí, cuando era más chico, 6 años más o menos, 7 años, mi mamá me llevaba... A Kung Fu. Hice 1 año y medio de Kung Fu. Ahí está el tigre, sabe. ¿Tú sabes, tigre? A ver, mira nada más el tigre. Oye, imagínate las patadas de Nahuel o quebrás tablas y todo. No llegué, era chico. ¿Comenzaste apenas? Sí, y la anécdota fue que cada vez que salía de las clases de Kung Fu, me quedaba alcanzando los balones de los otros chicos que entrenaban fútbol. Entonces mi mamá dijo, no, bueno, en realidad a vos te gusta el fútbol, no, basta de Kung Fu. Y ahí fue que arrancó a llevarme a entrenar fútbol y bueno, ese dato lo tenía, buen dato. Lo tenía aquí, mirá, tu mamá se llama Patricia. Patricia, sí. Un abrazo a la madre de Nahuel Guzmán, que la verdad me parece que también es un éxito tener a esa familia que desde abajo viene empujándote hasta acá. Es difícil tenerlos lejos, me imagino. Sí, es difícil, pero también sabemos que en nuestra profesión, en algún momento, si las cosas salen bien, pasan estas cosas. De estar lejos, de tener que aguantar la falta de un amigo, de la mamá, ¿sí?, del papá, o de los hermanos, y bueno... La verdad lo tratamos de asimilar tranquilos. Estando acá tuve la posibilidad de tener mi primer hijo, entonces por ahí de alguna manera lo asimilamos, compensamos un poquito. Pero sí, mi familia, mi mamá, mi papá siempre apoyando, tratando de acompañar siempre, tanto en llevarme a un entrenamiento a lo mejor, como en apoyar las decisiones que tomaba, así que contento y cada vez que puedo también se lo recuerdo. Perfecto, muy bien. Vamos a la primera pausa, pero ya vi algo que te gusta demasiado, que es la radio, y si te parece, te tenemos una sorpresa. Vamos a llevarte un tour por las instalaciones de nuestro canal de televisión, al final de cuentas, para llevarte a las cabinas de radio. ¿Te parece? Dicen que son muy lindas las cabinas. Dicen que son muy lindas. Sí. Y te gusta la radio, entonces vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver qué sale, dale, vamos. Ok, vamos a un corte y regresamos con más, pero ahora con un tour con Nahuel Guzmán en las cabinas de radio de Multimedia Televisión. Esto es Mundo Tigre TV. El amor está en la red, porque con Amigo de Telcel tienes las mejores tarifas. Además, con tus recargas Amigo de Telcel tienes redes sociales sin costo. Con Amigo, las mejores tarifas en la mejor red. Sorteó con éxito el primer reto de la Copa Libertadores de América contra Juan Auris. Ahora se enfila al segundo enfrentamiento contra el San José Oruro el próximo 18 de marzo. Las taquillas para que la afición compre ya los boletos para presenciar este encuentro entre Tigres y el equipo boliviano se abrieron ya desde este jueves 26 de febrero. Sí, al comprar tu boleto deseas adquirir también el del River Plate. Podrás hacer el mismo día. Quienes ya hayan adquirido su boleto para el partido contra San José y deseen también tener
Obviamente, este encuentro contra los Millonarios, solo deberán de presentar su boleto en taquillas y se les venderá la entrada para el juego del 8 de abril. La venta para ambos partidos se realizará exclusivamente en las taquillas del Volcán Universitario, que estarán abiertas de 9 de la mañana a 6 de la tarde, entre semana y precisamente hoy, 28 de febrero, de 9 a las 7 de la tarde. El aficionado que optó por adquirir solo el boleto de San José podrá hacerlo también en Tigres Tiendas y en Ticketmaster. Así que un aplauso para toda la gente y nuestros Tigres que están en la Copa Libertadores de América. Oye, estamos de regreso ya en el estudio, Nahuel, pero ¿me acompañas para la sorpresa que te tenemos toda la producción de Mundo Tigre TV? Me dijiste que íbamos a ir, así que cuando quieras. Ok, perfecto. A ver, nos acompañan por este lado y vamos a comenzar con el recorrido para que veas un poquito lo que son los estudios, pero también la radio. A ver, pásale por acá, Nahuel. Y bueno, Nahuel, te vamos a invitar, pásale por favor, porque eres el invitado de lujo en Mundo Tigre TV, a darte un pequeño tour sobre todo ir a radio, a Multimedios Radio, porque sabemos que tienes un gusto sobre este medio de comunicación y tenías algo en Argentina. A ver, platícanos y a todos los niños que están en casita. Sí, teníamos, buenas tardes. Tenemos un programa de radio con unos amigos en una radio que no. La verdad, nos dio la posibilidad, nosotros que somos amateur en esto y ya hace 3 años casi que estamos con uno por semana. Claro. Que es un programa de radio que tenemos con amigos. Nosotros le llamamos una reunión de amigos y es eso, hablar un poco entre nosotros, reírnos, disfrutar, pasar un buen rato y que sea una excusa para juntarnos, obviamente. De a poquito fuimos aprendiendo que no tenemos que comer mientras hablamos, que no nos tenemos que pisar. Pero bueno, tratamos de que eso sea la idea también, un poco improvisar todo. Ya le estás dando un poquito la parte profesional. Mientras estamos aquí en la plazoleta de Multimedios Televisión, nos salimos del estudio de Mundo Tigre. Y mira por acá, está el área, digamos, de switcher con algunos... Es correcto, aquí tenemos el área de switcher donde nos encargamos de todos los programas de televisión y vamos a estar obviamente pues transmitiendo, pero te voy a dar directo a la cabina de radio. Acá donde arman el show. Aquí es donde armamos todo el show. ¿Qué tal? ¿Te vienes con nosotros? Lindo, vale, lindo. Armar un día el show. Este es el pasillo principal, acá en lo que tenemos obviamente con toda la gente de producción que está allá. Y es el pasillo que nos recorre a las cabinas de radio. Sí. Vamos a ver si tenemos el gusto de... Mío. Sí, es lo tuyo, ¿no? ¿Qué tipo de música te gusta, Nahuel? Escucho rock. Más que nada nacional de Argentina, rock. Ajá. Argentino y algo de rock internacional, pero habla hispano. Okay. Me cuesta un poco el tema con el inglés, obviamente sé que hay muchas bandas internacionales. ¿Cómo le dices el ritmito, no? Sí, no, hay bandas internacionales muy populares que marcaron época. Queen, los Beatles, los Stones, y no? Bueno, AC/DC, qué sé yo, hay bandas que bueno, uno no puede evitar escucharlas tampoco. ¿Qué es lo que te gusta? Mira, aquí tenemos algunas cabinas de radio, en donde sobre todo aquí hacemos, digamos, la música regional, música norteña, ya le vas aprendiendo algo a eso. Sí, música banda. ¿Quién escucha el equipo la música banda? Israel Jiménez, le gusta el mucho. Irra, el Pollo Dueñas. Sí, mucho. El Pollo Briseño también, hay varias. Hay varias, sí. Nosotros queremos meter un poco de cumbia, pero... Se resisten. Mira, te voy a llevar a la cabina de RG, la deportiva, que es donde hacemos los programas deportivos. Hablamos de todos los temas, tocamos también música, pero mira, si nos podemos asomar, ahorita estamos... Están trabajando. Le envío, no, pero ahorita nos metemos. No. Ahorita nos metemos para platicar un poquito. Mira, como que dicen, oye, ¿quién es? Buenas tardes. ¿Le pasamos? Es un poco más grande que el estudio que tenemos en Rosario. Sí, pásale. Vamos aquí. Vamos a irrumpir aquí un poquito con Nahuel. Internacional. A ver, Nahuel. Entonces creo que sí tiene. Hoy tenemos visita internacional. Autorizada para. Permiso. Estamos hablando de los jugadores más veteranos que están participando en la Copa Libertadores de América. Pero si quiere, podemos hablar de otra cosa. Sí, tenemos que aprovechar la visita. Oye, pues que agarra asiento. No están viendo, ¿eh? A ver. Bueno, sí. Siéntese. Estás en tu casa. Vamos a tomar en este momento el programa. No, por acá se puede. Preséntalo tú, por favor. No, les doy el honor. Santiago. De compatriota. Exactamente.
arquero titular indiscutido de los Tigres. Bienvenido. ¿Cómo? Dale un micrófono, ¿cómo va a hablar? A ver, está bien. Pero se escucha, son buenos estos micrófonos. ¿Se escucha bien? Buenas tardes. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo se están preparando para el partido con River? Todos estamos hablando de eso, de la expectativa. ¿Ustedes para dentro del plantel qué dicen? Y son partidos lindos, lo que decís vos, generan expectativas por el rival, por la vuelta al torneo internacional, a esta Copa Libertadores, que es uno de los torneos más lindos, creo que del continente, y que, bueno, es realmente muy difícil, pero sí, genera expectativas, bueno, en la gente, en nosotros, en el plantel, que tiene ganas de no pasar desapercibidos, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, así que bueno, ojalá, es un grupo que se merece que les vaya bien, que nos vaya bien. Obviamente trataremos de hacer el esfuerzo para llegar lo más lejos posible, no es cosa sencilla, pero lo vamos a intentar. Gracias, Nahuel, un abrazo también a la gente de Mundo Tigre, que tuvo la gentileza, bueno, a ti por acompañarnos, la verdad un gusto. Poder charlar ahora sí con uno de los protagonistas que va a estar la semana que viene en nunca este partidazo. No, cuando me quieras cuenta, venir, es invitado. A ti te gusta el radio, ¿no? ¿Te gusta? Yo vengo, pero... Cuando quieras, bienvenido a este programa, es internacional. Vengo, pero... No, hacer el programa vengo, no vengo a una entrevista. No, ándale, vengo invitado a compartir el programa. Ándale, hablamos de Libertadores, listo. De Champions, de Conca Champions, lo que quieras. No hay problema. Si ganan, venís. Si ganamos... Vengo. Y si no, hecho, te claro, mueres. Claro. Y si no, no vuelvo. Gracias, Nahuel. Muchas gracias por el rato. Gracias, Guzmán, señores. Un lujo aquí en RGC 90, la Deportiva Fútbol Internacional. Nos quedan dos minutitos. Bueno, estamos mientras Nahuel se mantiene aquí en la cabina de RGC 90. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Mundo Tigre TV. Ojalá hayan disfrutado, ¿no? Claro, sí. Encontrar el camino que nos lleve a la montaña, dibujando mañana, respirando confianza. Como jugador de Tigres me emociona contribuir a cambiar la vida de los niños de Nuevo León a través de goles Coflex por las niñas. Abuela, a ver, platícanos un poquito de esta experiencia que tuviste en radio el día de hoy. ¿Qué te pareció? Lindo, lindo. La verdad, cumplieron las expectativas. Me habían dicho que estaban muy lindos los estudios, ¿sí? y la pasamos bien. Estuvimos un rato ahí con la gente del programa que nos abrió las puertas, ¿sí? para estar un ratito. Así que contento y bueno, quedó ahí una promesa hecha. De una que, cuenta si, pendiente. Una cuenta pendiente. Si las cosas salen bien, voy a tener que volver, me parece. Ok, vas a regresar, perfecto. Y bueno, recordándoles también que el domingo en muchos periódicos del país pudieron encontrar el suplemento especial de Tigres por un mejor futuro, que es este que tengo en mis manos, en el que explicamos de qué se trata esta iniciativa que hemos alcanzado con ella, ya como se ha comentado, y beneficiado a 310 jóvenes y a sus familias. Ustedes recordarán que hace unas semanas les contamos que ya se habían entregado las becas de sostenimiento a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que requerían este apoyo, al igual que el mejoramiento de las casas de otros 10 estudiantes en otros municipios. Esa es la forma más breve de saber todo sobre Tigres por un mejor futuro, pero si no la tienes, puedes bajarla ya de nuestro sitio web. Y agradecemos obviamente también a toda la gente de Grupo Milenio, que mira nada más, está bonito. ¿Te gusta, Nahuel? Sí, me gusta y la iniciativa estuvo muy buena, creo que salió todo bien, así que después me la llevo. Si me la tocó bailar también. Me hacen bailar en todos lados, soy de madera. ¿Y adivina qué? No, aquí también no. Vas a bailar. No, pero al final. ¿Que baile o no, Nahuel? Sí. Bueno, pero al final, porque vamos comenzando. Y también, mira nada más, ¿vale? Después de dar esta mención de la iniciativa, mira nada más esta que estaremos regalando a través de la trivia de tigres.com.mx. ¿Te parece por ahí un pato esa firma? ¿De quién será? ¿Es tuya, Nahuel? Así es, recién la terminamos de firmar. Mira, es lo que nos va a regalar para toda la gente. Platícame un poquito, un pato por el patón. Sobre ese apodo, el apodo es por el pie, por el número de calzado. Vea. Tengo un 48, no a ver, sé. Vale, por el lado de Nahuel para... No, se me hace que sí. Mira. No, parece yo. Ahí es ven, que soy petit. ¿Qué pasó, Tigre?
Eso, no, eso, Tigre, eso me van bien, ¿eh? Eso me entran bien, ¿eh? Eso sí. Lo del Tigre. Ok, aquí para toda la gente que participe a través de nuestra trivia, fuerte el aplauso. Usted rápidamente en casita vamos a participar. Pero llegó el momento de rugir como un tigre. ¿Tú sabes rugir como un tigre, Nahuel? ¿O nada más cuando tienes hambre? Nunca me lo hubiera planteado. ¿No? Ok, perfecto. Vamos a pasar, mira nada más, para que aprendas de estos pequeños a rugir como un tigre y después tú rujes. ¿Quién va a participar en el rugido del tigre? Ustedes tres, vénganse para acá. A ver, le ponemos el micrófono. ¿A dónde va, Chaparro? Para acá. Vente para acá. ¿Cómo te llamas? Obed, ¿estás listo para rugir como un tigre? Sí. ¿De qué juegas? De contención. De contención, muy bien. Volteando a tu cámara. Y dice, ¿cómo ruge un tigre? Ah, caray, ¿qué fue eso? Más o menos. Fuerte el aplauso, Obed. Está bien. Voy por Obed. Sí, vente para acá. ¿Cómo te llamas? Kimberly. ¿Estás lista para rugir como un tigre? Sí. ¿O te da pena? No pasa nada, vamos a rugir como un tigre. Mira nada más, ¿cuál es nuestra cámara? Esta. Y dice, ¿cómo ruge un tigre? Oye, muy bien, fuerte el aplauso también. Chaparrito, a ti te va a poner el ejemplo Nahuel Guzmán, para que veas, ¿verdad? A ver, ¿le contamos a Nahuel para que ruge como un tigre? Sí. Dice, una, dos, tres. Oye, fuerte el aplauso a Nahuel Guzmán. Te tienes que ganar a Nahuel. ¿Cómo ves? ¿Puedes ganarle a Nahuel Guzmán? ¿Sí? A ver, ¿cómo te llamas? Eric. Y dice, ¿cómo ruge un tigre? Fuerte el aplauso también. Tú más o menos. ¿Quién gana, Nahuel? ¿Uno o le damos a todos? ¿Tú dices? Yo le daría a ganar a todos. ¿Le damos a todos premio? ¡Sí! ¿Tenemos premio para todos, Tigre? ¿Sí? ¡Premio para todos! Premio a ver, fuerte todos. El aplauso que... Pero apláganle porque me dio pena y todo, señorita. A ver, que lo abran, ¿qué es? Mira, ahí está, muy bien. Estos monitos de colección. De este lado. Y le falta uno más. Oye, se lo quiere quedar Nahuel. ¿Qué pasó, Nahuel? ¿Este para mí? No, espera. El chaparrito de este lado. Ahí está. Su premio. Perfecto, ahí está su premio. Fuerte el aplauso y mientras tanto lo abren. Aquí en Mundo Tigre TV los invitamos a ser parte de nuestra campaña Soy Tigre, en la que para participar tenía que enviarnos toda la gente y la afición. La hinchada de Tigre es un video en el que nos dijeran qué es lo que los hace ser verdaderamente tigres. Recibimos mucha respuesta de nuestros incomparables, pero al final solo hubo un ganador, dos ganadores. El día de hoy tenemos uno aquí en el estudio, elegidos por ustedes y por el jurado. Ellos son, fuerte el aplauso para nuestro pequeño el día de hoy. Vente para acá, chaparrito, véngase para acá. Que es Roberto. Robert, mira nada más. A ver, Vale, le pones el micrófono. ¿Cómo te sientes? Bien. Muy bien, ¿tigre de corazón? Sí. Sí. Oye, Nahuel, ¿tú conoces a Roberto? Mira nada más, te vamos a mostrar esta imagen que está en pantalla. Mira la manera incomparable. Mira la manera incomparable de festejar un gol. Mira, Robert. Ahí está. Ahí está rugiendo como un tigre. Pero ahora que festeje en vivo, a ver, ¿cómo se festeja un gol de Tigres? Robert, ¿cómo? Todos gritamos ¡gol! Muy bien, fuerte el aplauso para nuestro ganador el día de hoy. Y así como tú, obviamente también con Robert, podemos tener a muchos ganadores para esto. ¿Qué te parece, Nahuel? La afición incomparable de Tigres desde pequeñitos, ¿eh? Bien, desde chicos ya con el sentimiento Tigre, así que contento. Ok, perfecto, muy bien. ¿Estás listo para bailar? ¿Están listos para bailar? ¡Sí! Ok, ponme play al pasito del tigre antes de despedirnos. Tigre, por favor, ponte aquí al centro y tenemos antes un regalo de este lado. A ver, ¿para quién es? Para Nahuel. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Oh, es un muñequito! Para que lo pongas en tu coche, Nahuel, ¿qué tal? ¿Ya tenías uno de esos? Tenía uno, le regalaron a mi bebé, le regalaron uno, pero este ahora es para mí. Es para ti. Así muy que bien. Gracias por el presente. Fuerte el aplauso para Nahuel Guzmán y nos despedimos de Mundo Tigre TV con el pasito del Tigre. Tigre, por favor, ponte ahí, mi querido Nahuel, gracias por venir a Mundo Tigre TV y nos vamos bailando este pasito. ¿Qué tal? Todos arriba bailando con nosotros. Todos bailando como el Tigre. Que somos la mejor afición. Bailando el paso del Tigre. Con el pecho. Le das un toquecito, la pasas a la pierna y das un taconcito. Caminas para el frente dominando el balón, moviendo la cintura y saltas de emoción. Otra vez, la bajas con el pecho, le das un toquecito. La pasas a la pierna y das un taconcito. Caminas para el frente dominando el balón, moviendo la cintura y saltas de emoción. Y vuelta, vuelta.
sábado a las 3 de la tarde. Regresamos con más. Esto fue Mundo Tigre TV.